viajamos al estadio 20 de octubre, donde Tristán Suárez recibió a la Madrid por la tercera fecha del torneo de primera B metropolitana. El carcelero al ataque, Gastón Viqueira con el centro y el cabezazo desviado de Leonardo Ramos. Con las indicaciones de Jorge Franzoni, DT del equipo de Devoto, nos metemos en el segundo tiempo. Alberto Martínez con el tiro libre, controla sin problemas Gerardo Cabral. Momento de los cambios. En la visita, Pablo Manara ingresaba en lugar de Martínez, mientras que Rodrigo Manara se preparaba para debutar en el carcelero. Hablaba con Franzoni, aquí parado sobre la línea de cal. La sustitución por Viqueira para la presentación de Rodrigo Manara en el campo de juego. Sin embargo, el lechero se pondría en ventaja a través de este penal de Jorge Chiquilito. Define al medio, iban 31 minutos del complemento. Estreno goleador en las redes de este certamen para el enganche. Pero la Madrid no se daba por vencido. Matías Jiménez con el centro, la pelota pica. El remate de Rodrigo Manara, pega en Nico Pizarro. Y el zurdazo de Manuel Ledesma para el 1-1 del carcelero. El reloj marcaba 39 minutos del segundo capítulo. Bautismo de gol en este campeonato para el defensor. Y la Madrid que insistía. Pablo Manara lo busca a Leo Ramos, que cae ante la marca de Claudio Greco. El árbitro José Carreras dijo, aquí no pasó nada. Otra acción de peligro del carcelero. Ledesma castigaba con el zurdazo, el rebote en la barrera y el córner. Última modificación en la Madrid. Ingresaba Ezequiel Kun Ferreira y se retiraba Matías Belloso. Atención, el arquero Cabral que se equivoca en la salida. Pablo Manara le da como viene. Y el uno del local que se queda con el balón. El juez Carreras indica el final del partido. Tristán Suárez y la Madrid no se sacaron ventajas en Ezeiza. El lechero suma 4 puntos en este torneo. Mientras que el carcelero cortó una racha de 2 derrotas de manera consecutiva.